Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo está Adrián, Alan, Ariana, Braulio, Cristal, David, Diego, Gonzalo, Enderic, Hugo, Jonathan, Jorge? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Fernando, Nicolás, Buenas tardes, Ramiro. ingeniera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿Qué ingeniera. tal? ¿Qué tal? Buenas Bien. tardes, ingeniera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, empezamos nuestra clase. Bueno, seguro me van a pedir notas, ¿no? Bueno, al finalizar de la clase, voy a entregar media hora antes, voy a terminar mi clase porque me voy a reunir con todos los grupos aparte del proyecto, ya media hora antes, pero van a ser reuniones rápidas y vamos a decidir para reunirnos un tanto más. Hay mucha falencia en la entrega de sus exámenes. Por eso es que había llamado una lista de personas, los cuales son pocos los que pues han entrado en plataforma y bueno, han demostrado, ¿no?, la forma como han operado. Ya en el examen se les había solicitado el corrido de su código y mostrar, ¿no?, con la ecuación que se daba en el problema. Lamentablemente muchos han agarrado, me han puesto el código y no sé si cuál es la respuesta, la solución, cuál es la respuesta de una de las soluciones de la función, ¿no? Entonces, ha habido otra persona que creo que ha sido un poco, digamos, ha visto que la situación de la calificación iba a ser mala, puso su código y resolvió prácticamente a mano. Hizo a mano, donde obviamente explica y dice de que pues la función que yo le he dado no podía introducir o le resultaba algo malo en su sistema. Me puso el código, pero me dijo que no podía expresar la fórmula, la función matemática en su código, pero de todas maneras lo resuelve. En cambio, hay personas que han agarrado a la respuesta del código bueno, no funciona, pues su código tampoco. El objetivo de ese día que les dijera para que ustedes me muestren, hagan correr y bueno, yo diga, evidente, funciona, pero viendo el resultado final de cada pregunta. Ya, entonces, no están con muy buenas notas, no tienen una excelente evaluación, por si acaso. Ya yo les había solicitado, ¿no?, que se contacten con mi persona, pero bueno, como les digo, eran pocas las personas. Ese es el motivo por el cual no van a estar con excelentes notas las personas que pues no han demostrado su examen, ¿ya? El resto que no se les ha llamado es porque han entregado en base a lo que se les ha solicitado. Ya, bien, empezamos entonces. Nos hemos quedado en sistemas de ecuación. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pregunta, jóvenes. Bien, ahora va a ser muy diferente este hito. Se va a resolver a mano, se va a resolver. Y voy a ver la posibilidad del código de aplicar de otra manera. Ahora sí me van a hacer a mano, con lápiz, así como se hace en aula. Ya, así es que tenemos que comprender todo lo que estamos haciendo. Ya, lamentablemente yo establecía de que ustedes iban a realizar muy bien como son de sistemas. Cuando no son de sistemas hay que hacerlas hacer a mano, se les hace hacer todas las iteraciones, pero no resultó prácticamente, ¿no? Bien, vamos a tomar otras medidas, hemos dicho. Vamos a hacer de otra manera el examen. Nos hemos quedado con un tema que, bueno, no alcanzamos ese día. Voy a compartir pantallita. Habilitar antes.
Entonces, vamos a continuar con el tema. Bueno, hemos hecho todo lo que es el método iterativo en base prácticamente a dos métodos, ¿no? Y bueno, nos quedamos con el tema de sistemas de ecuaciones no lineales. Ya, acá también vamos a ir viendo dos métodos, justamente el método de Newton-Raphson y el método de punto fijo. Este tipo de ecuación es cuando en mi función, en cada una de las funciones, ya no solamente tengo x, y y z, sino puedo tener elementos establecidos como funciones trigonométricas y elementos que tenga que yo resolver. Entonces, mi función ahora ya está en función de varios, de varias incógnitas. ¿Ya? Entonces, para este tipo de sistemas de ecuaciones no lineales, existe una gama de, digamos, de métodos. Entre, digamos, los más usuales tenemos al método de punto fijo multivariable y el método de Newton-Raphson. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos, igual que en los otros métodos, sigue una secuencia de pasos ordenados, nos establece cada uno de ellos, por ejemplo, cuáles son los pasos que se van desarrollando. Ya, para poder hacer en forma práctica, lo vamos a hacer en el pizarroncito y lo vamos a ver de qué manera podemos resolver un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? En la que voy a intentar de que ustedes me den algunos valores, ¿no? Y si no, vamos a establecer directamente el valor para luego generar nuestra tablita. Ya yo sé que me van a colaborar, pero a veces pues no me contestan, ¿no? Otros sí y otros no. Pero vamos a ver la manera, ¿ya? Entonces, para eso debemos seguir prácticamente pues una secuencia de pasos que nos van a permitir prácticamente llegar al resultado que queremos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo resolver un sistema de ecuaciones? Pero ahora los sistemas de ecuaciones van a ser sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, empezamos entonces estableciendo prácticamente, como se dice, los cuatro pasos o los seis pasos que se vaya a desarrollar. Empezamos con el punto fijo, dándonos un problema, ¿ya? Muy bien, voy a utilizar nuestro pizarroncito virtual con que trabajamos. Muy bien, vamos a plantearnos acá el ejercicio. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, este es el método punto fijo, ¿ya? Vamos a establecer acá. Este es el método de punto fijo. Entonces, nos dice hallar la solución de sistema, ya nos establece ahí el sistema y nos da las funciones, ¿sí? Acá F1 en función de X y Y, que es igual X cuadrado menos
10 veces x más y al cuadrado más 8. Ya, esto vamos a igualar a 0. La segunda función nos establece que es igual en función de x y y, que es igual a x por y al cuadrado, ya, más x menos 10 veces y más 8 igual a 0. Bien. Debemos darnos un error, ya, si es que nos plantean prácticamente de esta manera, y ya les dije, ¿no? Si no nos da el error, no nos da nada, si no nos dice solucionar, entonces nos vamos a dar un error y un punto inicial donde van a establecerse estas soluciones. Entonces podemos darnos, puede ser un error menor o igual a 10 a la menos 4. Y sus puntos iniciales, ya, y de tanto de x y de y, podemos establecer en 0. Entonces digo, los puntos de x y y, ya, vamos a empezar en 0. Bien, entonces, en base a esto, pues, ¿cuál es el paso? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Ya, vamos a ir y yo voy a ir a la segunda hojita. Ya, este es el ejercicio planteado. Bien. Primer paso, como hemos hecho en los otros ejercicios, ¿no? Debo establecer el error. Ya tengo un error. Mi error al que debo llegar es 1 por 10 a la menos 4. El segundo paso, la segunda teoría, nos dice que debemos establecer el control del criterio de convergencia. ¿Qué implica este elemento de criterio de convergencia? Nos establece que si la función tiene solución o no. Si nosotros verificamos este criterio de convergencia, pues implica que podemos empezar a resolver. Podemos establecer prácticamente ese elemento. Entonces, para verificar el criterio de convergencia, ya, lo primero que debo hacer, el primer paso, el inciso A, es despejar, ¿sí? Despejar de cada ecuación x y y. ¿Ya? De cada ecuación x. Entonces, ¿qué implica? Vengo acá. Del primero voy a despejar x. Del segundo y. ¿Pero de cuál de estos términos? De este. Del que está independiente. Entonces, este voy a despejar y este voy a despejar en el segundo caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está solicitando. Donde en base al ejercicio, ya, yo digo, en este caso, X, ya, voy a yo despejar aquí, ustedes despejen por favor y vamos a coincidir, ya, entonces yo mirando esto voy a despejar y me dicen si está correcto lo que estoy despejando, ya, acá le voy a llamar
A ver, vamos a llamarle 1, aquí le vamos a llamar 1 y aquí 2, o sea. ¿Ya? Entonces, voy a decir de 1, ya voy, yo voy despejando. Ya, ustedes despejen y me dicen si estoy haciendo correcto el tema. Estoy despejando yo. Muy bien, ahora del segundo voy a despejar Y. Ya, del segundo. Ustedes también del segundo despejen Y. Ya, este va a ser. Ahora sí, voy a mover y le pregunto si está correcto los despejes. Me dicen si está correcto. ¿Cómo es? ¿Dónde están chicos? Se pierden. ¿Cómo es? ¿Está bien? Jóvenes, me dicen, ¿está bien? A ver, voy a volver a mostrar la función. Esta es la función. Ya. Y este es el despegue. Me dicen si está correcto. No está ninguno de los muchachos que participan. Cuando no está nadie, está bien. Este me dije. Ya, muy bien. Entonces, ahora voy a aplicar lo que es el criterio de convergencia para verificar si la función tiene su solución. Entonces, ¿cómo se establece el criterio de convergencia? Una vez que hago todo ese procedimiento, ya voy a venir acá y voy a decir el inciso B. Nos dice que debemos hacer las derivadas parciales, ya, derivada parcial de G1 respecto de X más la derivada parcial del G2 que tenemos ahí, también respecto de X. Y esta sumatoria tiene que ser menor a 1. Además, digo, la derivada parcial de G1 respecto de Y en valor absoluto más en valor absoluto la derivada parcial de G2 respecto de Y, este igual tiene que ser menor a 1. Si cumplen estos elementos, implica que la función sí se puede derivar. O sea, se puede resolver, ¿verdad? Sí se puede resolver, ¿no? Entonces, pues vamos aplicando, ¿no? El primer elemento
respecto de X, luego el segundo elemento respecto de X. Entonces yo debo cumplir ese criterio de convergencia. Entonces digo, la derivada parcial de g de 1 respecto de X, entonces ¿de cuál debo hacer? Prácticamente parcialmente de esto, ¿no? Esto voy a derivar parcialmente. ¿Sí? En forma parcial. ¿Respecto de qué? De X, ¿no? ¿A qué sería igual? Que se despeje. Bueno, ¿a qué es igual? ¿Eh? La derivada parcial. Respecto de X, ahí que tenemos 2X, ¿no? Pueden utilizar también, si gustan, ya 10 llevan con menos 1 y bueno, aplican la derivada, en este caso la cadena, ¿no? O el método prácticamente estableciendo el divisor. ¿Cuánto sale, eh? Chicos, ¿cuánto sale? Esto hacen ustedes, ¿no ven? 2x, ¿sí? El primero derivando respecto de x sería 2x. No tengo más. Multiplicado por el denominador, ustedes dicen no, que sería 10. Menos el segundo, prácticamente sin derivar, esta vez en x cuadrado más y cuadrado más 8 multiplicado por 0 dividido entre 10 al cuadrado. O sea, yo en base a esto estoy haciendo, ¿sí? Ese no, la derivada está bien, parcialmente. Esto se nos hace cero. ¿Y qué nos queda? Acá tenemos, esto se va con uno de estos y me queda 2 sobre 10, ¿no? Y esto aquí es igual a x quintos, ¿no? Eso es respecto del primero. ¿Sí? Ahora vamos a hallar también la derivada parcial de g2 respecto también de x. Pero ahora de la segunda. Igual, ahí respecto de x nos va a dar y cuadrado más 1 multiplicado por 10, sí, derivando, ¿no? Menos el segundo sin derivar, derivado, estableciendo acá x, y cuadrado, más x, más y, más 8, multiplicado por 0. Y todo esto dividido entre 10 al cuadrado. ¿Ya? Igual, haciendo la derivada parcial. Y haciendo operaciones acá, ya, todo esto dividido. Haciendo operaciones, nos va a salir igual a y cuadrado más 1 dividido entre 10. Me avisan si les sale de esa manera. ¿Ya? Entonces, debemos derivar
en forma parcial las dos funciones respecto de x. ¿Ya? Y bueno, vamos a sumar tal como nos establece acá en el inciso B. Los dos elementos. Vamos a tener tanto la derivada de la primera ecuación respecto de x como la derivada parcial de la segunda ecuación. Eso referente a los despejes que hemos realizado. De la misma manera, vamos desarrollando para y, porque tengo que hacer también para y, no solamente para x, ¿no? Entonces digo acá directamente la derivada, vamos a decir, parcial de g de 1, que sería respecto de y, ahora, respecto de y, ¿qué voy a derivar? Justamente voy a hacer este de, ¿no? Entonces, respecto de y respecto de y. ¿Ya? Pues nos va a dar igual, ¿ya? Espero que estén haciendo ustedes, porque es parcialmente, ¿no? O no se acuerdan cómo se hace parcial, no creo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, díganme. Muy calladitos están. Ya, yo estoy haciendo acá, también estoy derivando para mostrarles. Y aquí estoy haciendo un resumen. Ya, ahora voy a derivar viendo esto. Respecto de la segunda función, respecto de y. Ya, como resultado tengo acá, me avisan por eso, me gustaría que ustedes también realicen. Para que vayamos coincidiendo, ¿no? Bien, derivando tenemos esto, ¿sí? Respecto de y, ahí está. De ambas funciones, ¿no? Entonces, voy a comprobar. ¿Cómo comprobamos si en base a este procedimiento cumple el criterio que justamente nos establece la fórmula acá? Entonces voy a aplicar esta fórmula porque ya tengo sus derivadas parciales. Ya tengo sus derivadas parciales. Les voy a dar el link de una vez para. Ya estamos sobre la. Se nos va. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de establecer acá. No, entonces ya tengo las dos derivadas parciales, tanto respecto de x como respecto de y. Entonces aplico la fórmula. Ya vamos a establecer ahora y reemplazar en esta fórmula. Ya, en esta fórmula y ver si realmente pues cumple.
Entonces voy a agarrar el g de x respecto de x, el g de 2 respecto de x y ver si cumple. Entonces venimos acá y seguimos operando. Bien, entonces decimos acá en valor absoluto el primero. Ya tengo en valor absoluto nos dice x quintos respecto de x más, dice en valor absoluto la derivada de la segunda función, que sería prácticamente y más 1, ¿no? Y cuadrado más 1, la que hemos hallado, sobre 10. ¿Ya? Ahora, a este criterio, ¿ya? A todo este elemento, se debe reemplazar los valores iniciales. ¿Ya? Se debe reemplazar los valores iniciales. ¿Eso qué implica? Yo digo acá, x vale 0 sobre 5. ¿Ya? Más, dice. El y vale 0 más 1 dividido entre 10. ¿Sí? Este valor me va a dar como resultado, ¿sí? 0.1, ¿no? ¿Está bien? Me dicen si está bien. Lo mismo hago para el otro. ¿No? Para el otro elemento que hemos dicho que es y quintos más valor absoluto de x por y quintos es igual y reemplazo, ¿no? Y digo acá y quinto sería 0 sobre 5 más x por y, 0 me da, ¿no? Son 0, 0, 0, 0 quintos. Y estableciendo acá en valor absoluto, esto me va a dar igual a 0. Ya. Pregunto, acá tengo que decir, ¿estos dos valores son menores que 1? Sí. ¿Cómo es sí? Entonces, para eso hacemos esta parte del criterio. ¿Ya? ¿Cómo es sí? Entonces implica que se puede resolver. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se hace el segundo paso. ¿Ya? Acá lo importante en el segundo paso es verificar que estos despejes realmente son los que nos van a encontrar la solución a las incógnitas. Entonces estoy verificando si realmente estos van a llegar a la solución en base a este procedimiento de criterio de convergencia. Y vemos que sí, son menores que 1. Entonces empezamos el tercer paso, que son el proceso de iteración. ¿Ya? Es el proceso de iteración. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, me dicen si tenemos alguna pregunta. Entonces, procedemos con las iteraciones. Entonces venimos acá, el tercer paso, generar o generando iteraciones. Bien, empezamos con la iteración 1 y siempre trabajando con nuestros despejes, trabajando siempre con estas ecuaciones despejadas. Estos llegan a ser nuestros g de x. Entonces, esto voy a copiar ahí justamente en el tercer paso.
ya, en el que generando prácticamente. Entonces, las iteraciones vamos a establecer en base a estos aspectos, donde tengo que x, ya, es igual a x cuadrado más y cuadrado más 8. Ya, el y es igual a xy cuadrado más x más 8. Ya, todo sobre, en este caso, ambos son sobre 10. Aquí vamos a hacer el y para que se note que el y es igual a xy cuadrado más x más 8, ya, y voy a hacer un poquito de espacio, sobre 10. Bien, estoy copiando simplemente las dos funciones, ya. Bien, viene la primera iteración, ya, viene la primera iteración. En la que pues ya tengo establecida, acá además voy colocando los valores iniciales que hemos dicho que va a ser de 0 y 0. Ya, esos son los valores iniciales con las que voy a empezar la primera iteración. Reemplazamos en ambas ecuaciones el valor de x. Ya, entonces decimos acá x va a ser igual a 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 8, ¿sí? Todo sobre 10, ¿no? Sobre 10. Ya, acá como resultado nos va a dar 0,8. Igual, aplico con y. Y es igual a 0 por 0 al cuadrado más 0 más 8. ¿Sí? Y bueno, en este caso, sobre 10 también. Haciendo un cálculo, nos va a dar igual de 0,8. Me confirma si está todo correcto. ¿Sí? Esa Sí. es la primera iteración. Hasta ahí, si está correcto, me dice. Bueno, ahora, una vez que tengo esto, debo verificar ya el error. Uy, ya se nos ha ido. Esperaremos que ingresen todos. Esperaremos que ingresen todos. Que ingresen un ratito, ¿ya? Hay algo que voy a corregir acá, ¿ya? Ya está, ¿no? Esto voy a corregir de acá, nada más. Están ahí a todos, ¿no? Este y voy a corregir, nada más. Estoy olvidando un detallito. Este método se parece mucho al último, justamente al de Jacobi, del lineal. Ya, en el proceso de obtener los valores iterativos de las variables, de las incógnitas,
Igual que en el anterior, aplica el método, podríamos decir, lo que es recursivo. Utiliza lo que es el proceso recursivo. ¿Eso qué implica? Ya, acá vengo y despejo y digo, tengo la función X. Ingeniero, Dígame. perdón que le interrumpa, creo que está en la sala de espera. ¿Están los chicos? Gracias. Primero que ingresen entonces toditos. ¿Ya? Entonces, acá aplica el proceso recursivo. ¿Ya? ¿Qué implica? Ya tengo calculado X, igual que en el anterior. Entonces, X reemplazo el valor que ya se ha calculado. Entonces, X va a ser igual a 0,8. 0,8. 0,8. Más multiplicado por Y, me dice, multiplicado por 0, ¿no? En este caso en mi fórmula, ¿no? Entonces acá está. Estoy reemplazando acá. X es 0,8 y Y es 0. Más, dice, acá. Seguimos la fórmula. Más X a 0,8. ¿Ya? Más 8. Entonces, más 8. Todo dividido entre, en este caso, 10. Ya, esto me da igual a, no sé si está bien, 0,88. ¿Está bien? Ya, haciendo cálculo me sale 0,88. Entonces, en este Está método bien, Inge. también hacemos el proceso recursivo. Bien, hasta ahí es el tercero, generando iteraciones, y ahí vamos a ir. Ahora, para establecer el error, debo hacer el paso número 4, que es también ahora el criterio de convergencia del error. ¿Ya? Entonces, para eso, para ese proceso de criterio de convergencia, ¿ya? Entonces dice, DG es igual al valor inicial, dice acá. Entonces, tenemos nosotros unos X iniciales, ¿ya? Entonces, nuestros valores iniciales. Y tenemos nuestros valores calculados. Entonces dice a las incógnitas nos establece acá de X y más 1 y más 1 menos el XY y el YY. ¿Eso a qué se refiere? Es igual a los valores obtenidos de X, lo que hemos calculado nosotros, en este caso es de 0,8 y 0,88. Menos el valor inicial, que sería Y.
Y bueno, sacamos la norma, sabiendo que esto es así, ¿no? Es igual a 0,8 y 0,88. Sacando la norma, elevando al cuadrado este vector, ¿sí? Ya, eleven al cuadrado, me avisan cuánto sale, yo saco el valor de 1,189. Ya, hay que elevar al cuadrado ambos y sacar la raíz cuadrada, ¿no? ¿Me confirma? Sí, está correcto. Porque a veces variamos, ¿no? En calculadoras. O sale otro valor, me dicen, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo sale, chicos? Sí, me sale igual. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestra tablita, ¿sí? Vamos a generar nuestra tabla. Lo único que se establece es ahora, este valor, ¿no? Este es el criterio de convergencia. ¿Llega nuestro error? No. Próxima iteración. Ahora, para la próxima iteración, ¿sí? Para la próxima iteración, estos van a ser los puntos iniciales. Esos dos van a ser los puntos iniciales. Ahora ya no van a ser los ceros que hemos empezado. Entonces, con estos, pues, para la próxima iteración, estos dos valores vamos a reemplazar acá y con un proceso recursivo también acá. Esos van a ser nuestros próximos valores. Vamos generando nuestra tablita. ¿Ya? Vamos generando nuestra tablita y bueno, se genera de esta manera. Acá tenemos justamente las iteraciones. Ya, acá tenemos, podríamos decir al XK. Acá tenemos al YK. Y bueno, y aquí tenemos al DG, ¿no? En este caso, estableciendo que tiene que, en valor absoluto, vamos a decir en valor absoluto, sacando la norma, este es menor o igual a 10 a la menos 4. A la menos 4 creo que no se nos plantea. Bien, venimos a la primera integración, hemos dicho que es 0, es 0, y bueno, no hay nada todavía. Al reemplazar ya para la segunda iteración, hemos hallado dos valores, ¿sí? Esos dos valores son estos. Justamente es de 0,8 y de 0,88. Y hemos calculado 1,189,29. ¿Ya? Entonces, nuestra tablita se va a establecer de esa manera. Preguntamos, ¿cumple nuestro criterio? No, próximo. Viene la tercera iteración, prácticamente estableciendo la tercera iteración. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Vamos a reemplazar ahora en la función. ¿Ya? Vamos a reemplazar en la función, pero ya los valores que nos da de X y Y. ¿No?
los valores de X y Y. Ahora sí, ustedes me van a colaborar. Vamos a establecer acá. Ya me dicen cuántos hay. Yo voy a pasarme acá y vamos a ir a estar. Ahora debo reemplazar en esto, ¿no? Entonces, reemplazando, prácticamente yo digo X es igual. ¿Ya? Es X cuadrado. Yo ya tengo el X cuadrado, 0,8. Entonces digo 0,8 elevado al cuadrado más Y es 0,88 al cuadrado más 8, todo dividido entre 10. Primero hallo eso para luego pues poder hacer el Y, ¿no? Entonces de esta manera va a ser, ¿no? ¿Cuánto sale X? Porque para Y necesito X, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuánto sale? Ingeniera, a mí me sale 0,9414. Ya, 14, 2 más. 40, ingeniera. 40, ¿no? Está perfecto. Listo. Entonces digo, Y va a ser igual. Ahora ya tengo X. Como ya tengo X, pues ahí digo X por Y cuadrados, ¿no? Entonces digo 0,94 1440 Y cuadrado. Entonces el Y cuadrado se mantiene con multiplicado por 0,88 al cuadrado más X, dice X tenemos 0,94 1440 más 8 y todo dividido entre 10, así. ¿No? Según la fórmula de Y. ¿Cuánto sale? Sale este valor 0,96705. ¿Sí? Sí, que redondeado, sí. Sí, ¿no? Entonces, estos valores vamos a llevar a nuestra tablita. ¿Ya? Y bueno, y el procedimiento es ese, ¿no? Donde decimos prácticamente, según nuestra, acá voy a llevar a la tablita, sería de 0,94, ya 1440, y el otro es de 0,96705. Ahora hallamos la norma, ¿sí? Hallamos la norma. El DG va a ser el valor anterior. Entonces, para hallar el DG establecemos, hace rato hemos hecho esto menos esto. Ahora es al revés. Esto menos esto. Esta fila, la tercera con la segunda, ¿no? Entonces digo, va a ser igual. Son vectores, entonces vengo acá y digo 0,94 1440, el otro es 0,96
705 menos, ¿no? El anterior que era 0,8 y el otro era 0,88. Donde ¿cuál sería la diferencia? Acá está bien, de 0,14144, me dicen si está correcto. Y acá de 0,08705. Me dicen si está correcto. Está bien, Inge. Muy bien, sacamos la norma. La norma tal vez muchos ya se han olvidado, estableciendo esto es la raíz cuadrada de cada uno de esos elementos, 14,144 elevado al cuadrado más 0,08705 y todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso, ¿cuánto saldría? Sale 0,166. 08. Listo. Eso llevamos ahora a nuestra tablita. Ya, a nuestra tablita llevamos. Venimos acá y decimos 0,. Preguntamos, ¿cumple nuestro criterio? No. Nuestros próximos puntos llegarían a ser estos. Y hay que hacer otra vez. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta de procedimiento. Bien, de ahí que ya voy a dejar dos tareas. Bueno, yo establecía, digamos, el cálculo, pero yo debo dejar tareas para ustedes. Es completar esta tabla, ¿ya? Hasta el error que nos está solicitando prácticamente de 10 a la menos 4. A lo mejor si lo revisan hasta 0. Ya, pero llegamos a nuestro criterio. Preguntas. Por eso voy a dejar acá completadas para que ustedes hagan el desarrollo. Ya, preguntas, por eso consultas ahora. Inge, una duda. Sí. Al momento de regresar las derivadas parciales y reemplazar los valores iniciales y es mayor a 1, ¿qué pasa? ¿Hay que despejar otra ecuación? No, ¿o qué hacemos? Eso, voy a retornar acá, justamente, ¿no? Una vez, si estos dos cumplen, ya, voy a poner acá. Ahí estamos, ¿no? A esto te refieres, ¿no? Sí, ¿qué es? Si estos dos cumplen, el sistema de ecuaciones tiene solución. Y si no, ya no haces las iteraciones, porque no tiene solución. Para eso se establece eso. Suponiendo que no cumplía, entonces este sistema de ecuaciones no tiene solución. No se hace otros despejes. Simplemente se hace, en este caso,
el despeje, voy a ir hacia adelante. No, no se escoge, no se hace ningún otro elemento. Siempre vas a tener un término de la función que te vaya a dar, ya uno independiente, así como por decirte, puede darte, en este caso, uno da x, ¿no? Entonces, ahora, si no tuviera este x, obviamente uno de estos debo despejar. Igual, si no tuviera este, tengo que despejar este y, obviamente va a venir como raíz cuadrada. Tal vez a eso te refieres, ¿no? Entonces, busco primero el x, así como que con coeficiente 1, igual acá. Ahora, si no hubiera esto, voy a suponer, no hay esto, x despejo de acá. Esto obviamente va a ser raíz cuadrada. A ver, tampoco tengo este, digamos, entonces despejo de acá. Si en caso que no tuviera lo que ahora tenemos, ¿no? En nuestras funciones. No sé si te refieres a eso, Diego. Sí, en general está muy claro. Gracias. Muy bien. Hasta ahí preguntas. Dejamos la tarea para ustedes, justamente para que completen, ¿no? Ver si realmente pues han absorbido el procedimiento. Entonces, ese es el forito. Completar. Simplemente completar. O si tienen algoritmo, no me muestren el código, muéstrenme el procedimiento, quiero ver cuál es la solución, chicos. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Sí, ¿no? Para completar este foro, va a subirlo este material también, ¿no? Este O PDF, solo... justamente este PDF voy a subir para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Voy a subir el Este PDF, bien, ¿sí? Ingeniero. El folito ese. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien, vamos por el otro método. Ya, método de Newton-Raphson. Ya, método de Newton-Raphson. Vamos a ir acá. Ahí estamos. Ahora sí, manito, van a hacer todo, van a hacer a manito. Estamos en el 8, ¿no? Muy bien. Establecemos ahí, método de Newton. Para verificar prácticamente el procedimiento, voy a utilizar la misma función. Ya, la misma. Entonces, la misma, el mismo sistema de ecuaciones. Van a ver la mejora que hace Newton-Raphson a diferencia de punto fijo. Así como hemos visto los diferentes métodos, cómo ha ido mejorando, pero solamente que en su procedimiento, obviamente, hace cálculos. Estableciendo ya de forma matricial. ¿Ya? Entonces, la función va a ser la misma. Voy a decir, tengo la función, una de las ecuaciones en función de x y y. ¿Ya? La misma que estamos estableciendo anterior, x cuadrado menos 10. Acá. 10x era, ¿no? Más y cuadrado más 8. La segunda función. En función de x y y es igual a x y cuadrado más x
menos 10 veces y más 8 igual a 0. Igual, nosotros decimos, tenemos que darnos un error. Ustedes pueden establecer ahí por 10 a la menos 5, a la menos 4, los valores iniciales, tanto para X y Y, si no nos dan, pues establecemos desde cero. ¿Ya? Ese es el primer elemento que establecemos. Entonces, este método nos dice que este sistema de ecuaciones se debe llevar a una matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces, voy a empezar ya con los pasos, mostrando obviamente de qué manera nos establece el proceso de llevar a una matriz jacobiana. ¿Ya? Entonces digo, primer paso, ya tengo, estableciendo un error menor o igual a 10 a la menos 4. ¿Ya? El segundo paso nos establece de que debemos establecer los puntos iniciales que también ya tenemos, que va a ser igual a 0, 0. Y el tercer paso, ya, vamos en el tercer paso, es llevar a una matriz jacobiana. Entonces, la matriz jacobiana establece de la siguiente manera. Nos dice la derivada parcial de la función 1 respecto de x. Ya nos establece acá. La derivada parcial de la función 2 respecto de x. En la otra columna, la derivada parcial de la función 1 respecto de y. La derivada parcial de la función 2 respecto de y. ¿No? Y establece esta nuestra matriz jacobiana. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Debemos derivar parcialmente cada función, ¿sí? Entonces, aquí vamos a obtener esa matriz jacobiana. Ya vengo acá y derivamos, como hemos hecho en el anterior, ¿no? Entonces, digo, la primera respecto de x, la segunda respecto para la primera columna. ¿Ya? Entonces, parcialmente, la primera, ¿a qué sería respecto de x? Sería igual a 2x menos 10, ¿no? No tengo más. ¿Sí? ¿Estaría bien? Parcialmente. La segunda nos establece respecto de x sería, fíjense ahí, no sé si está bien, y cuadrado para mí más 1. Así sería. 2x menos 10, y cuadrado más 1. ¿No? Parcialmente, derivando parcialmente. Sabemos que cuando hacemos parcialmente, obviamente si acompaña prácticamente una de las incógnitas, es como que término independiente. ¿Sí? Entonces digo acá, esto sería x menos 10, no hay más. En cambio aquí, olvídense esto, como término independiente, le decimos. Entonces sería y cuadrado más 1. ¿Hasta ahí preguntas?
No, ninguna dije. ¿Está bien? Me dice si está correcto. Ahora, igual, ahora respecto de Y, ¿ya? Respecto de Y, voy a venir acá. Yo voy a hablar y voy escribiendo acá prácticamente. Respecto de Y, la primera función, ¿sí? Sería 2Y directamente. No tengo más. ¿Sí? Tengo igual a 2Y. La segunda función tenemos 2x por y, ¿ya? 2x por y, ¿no? Aquí estamos. Esto derivamos parcialmente 2x por y menos menos 10. Entonces, a eso le llama la matriz jacobiana. ¿Ya? Ahora dice, bueno, el otro paso sería el cuarto paso. A esta matriz jacobiana, ¿ya? Esta matriz jacobiana se debe incorporar estas funciones cambiado de signo. Entonces, acá, pero como matriz aumentada, ¿no? ¿Ya? Como matriz, ¿se acuerdan de la matriz aumentada, ¿no? ¿Eso qué implica? ¿Ya? A esto que he tenido, voy a aumentar las funciones, ahí voy anotando, debo aumentar la función F1 cambiado de signo y la función F2 cambiado de signo como matriz aumentada. Entonces, en nuestro cuarto paso, ya prácticamente nuestra matriz va a resultar de la siguiente manera. Tengo 2 veces x menos 10, tengo y cuadrado más 1, acá tengo 2 veces y, 2xy menos 10, y pues la función, cambiado de signo. Tengo acá y voy a copiar la función que sería para nosotros menos x cuadrado, ¿ya? Más 10 veces x menos y cuadrado menos 8. ¿Está bien? X cuadrado menos 10 x menos y menos 8. El otro. Decimos menos x y cuadrado, estoy cambiando de signo, menos x más 10 veces y cuadrado, o y nomás, ¿no? Estoy aumentando acá, y menos 8. Entonces, así resulta nuestra matriz. Entonces, vamos con el otro paso, el número 5. Justamente en el quinto es donde empezamos a hacer ya las iteraciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos con el quinto paso entonces.
Se debe reemplazar los valores iniciales, ya en esa, prácticamente esto, este llegaría a ser, voy a anotar acá, esto llega a ser como que nuestro g de x, así. Este llega a ser nuestro como que g de x. En base a todo lo que hemos hecho. Ya venimos acá, entonces empezamos reemplazando el valor inicial. Ya vamos a ir reemplazando el valor inicial entonces. Voy a colocar acá, reemplazar valor inicial. Entonces, en base a nuestra función, voy a reemplazar ahí justamente en el 4 estoy reemplazando, ya acá internamente estoy haciendo esto. Entonces sería 2 por 0 menos 10, así. Abajo en la parte inferior voy a hacer igual 0, sería 0 al cuadrado más 1. La otra columna sería 2 por 0. ¿Ya? Porque, bueno, y es 0 también. Y en el otro sería 2 por 0 por 0. ¿Ya? 2 por 0 por 0 menos 10. Y también reemplazo en la función que está justamente como matriz aumentada, que sería menos 0 elevado al cuadrado más 10 veces 0 por 0 sería ahí, menos 0 elevado al cuadrado menos 8. Abajo igual reemplazamos, digo, menos 0 por 0 al cuadrado, estoy reemplazando acá, menos acá. Sería 0 también, menos 0, más 10 por y, que sería 10 por 0, ya, menos 8. Mostrando acá, vamos a ver, estaría todo esto. Bien, de todo esto haciendo cálculos, ¿no? Ya de todo eso, a ver, me dicen cuánto sería, ustedes me verifican si está correcto, siempre se nos va por si acaso. Acá sería, estaría bien, menos 10, me dicen si está correcto. En el segundo sería 0. En el próximo sería 1, el próximo sería menos 10 y los términos independientes, ¿sí? No sé si está correcto el menos 8 menos 8, ¿estaría bien? Sí, que Muy bien. Ahora, hasta ahí es el quinto paso. Seguimos haciendo, estamos en la primera iteración.
Nos dice acá que para hallar, justamente, acá voy a anotar, para hallar el X, el próximo, el X K más 1, ya nos establece aquí, para hallar el X K más 1, hallar el Y K más 1, que sería, nos establece, es igual, nos dice, ¿sí? Acá nos dice que es igual al valor K inicial, al valor YK inicial, más H y más J, sí, nos dice. Ahora, ¿de dónde sale este H y este J? Entonces, a esta columna, yo voy a hacer con rojito, le llaman J, acá. Esto va a ser J y esto va a ser H, ya dice. Entonces, resuelvan por el método de, encuentren el valor de J y H. En sus calculadoritas, le dicen cuánto sale. Es un sistema de 2x2. Pueden ser mediante Cramer, agarren su calculador y me dicen cuánto sale en J. Y cuánto sale en H. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cómo es, chicos? ¿Cuánto sale? A ver, me dicen si sale esto, pero no. 0,8. Y J me sale 0,88. ¿Sale? Es un sistema de ecuación, nada más. ¿Cómo es? ¿Sale o no sale? Pueden ser con su propia calculadora. Pues si tienen buenas calculadoras. ¿También me avisan? Hay que resolver ese sistema. Es un sistema de ecuaciones donde establece J y H. ¿Qué tal? ¿Me dicen está correcto, chicos? Esto lo dije. Ya, muy bien. Entonces, reemplazo, digo prácticamente acá, en base a ese criterio, esto va a ser igual
ya, vamos a reemplazar ahí. Entonces digo, el punto inicial es 0 más 0,8, acá es 0 el inicial más 0,88. ¿Ya? Entonces todo es igual a 0,8 y esto es 0,88. Ahora, para el criterio del error de convergencia, ya vamos a trabajar prácticamente en base a estos dos valores. Ya, estos dos valores son los que nos van a determinar el error. Bien, voy a encontrar el criterio de convergencia, ¿ya? Que es igual, voy a venir acá. Vamos a decir, ese de criterio de G que manejamos prácticamente, ¿no? A la norma de H cuadrado más J cuadrado. Que para nuestro caso llegaría a ser 0,8 al cuadrado más 0,88 elevado al cuadrado. Como resultado de todo eso, nos establece que esto es igual, ya, verifican por si acaso, 1,18929. Bien, ahora, Sí, ese me dije. sí, ahora decimos, ¿esto llega a nuestro error? No. Y como no llega a nuestro error, ya no llega, entonces los próximos puntos a valorar serían estos. ¿Sí? Estos, justamente los que hemos hallado de XK y de YK más 1. Ya, venimos acá, ahora estos son nuestros próximos puntos. Ya, hacemos la segunda iteración en base a este criterio también. Tenemos que armar y establecer los valores iniciales a esa matriz a la que les dije que llegaría a ser nuestro g de x. Vamos a hacer la segunda iteración y luego se forma la tablita. Venimos acá y decimos segunda iteración. Bien, tenemos una matriz que hay que armar, entonces armamos nuestra matriz. Reemplazando los dos valores que hemos establecido, ¿no? Entonces, la matriz nos dice 2 por x menos 10. Entonces, yo digo 2 por x. X es 0,8 menos 10. Abajo nos dice y cuadrado más 1. Y cuadrado es 0,88 más 1. La próxima columna nos dice 2 por y. Entonces 2 por y sabiendo que es 0,88. Y abajo nos dice 2x por y menos 10, la matriz.
¿no? Entonces 2 por x, que sería 0,8, y sería 0,88 menos 10. Y de la misma manera debemos reemplazar las funciones. En la función tenemos x cuadrado, tenemos de la misma manera, ¿no? Tenemos acá menos, entonces 0, acá decimos 0,8 elevado al cuadrado, más, dice 10 por x, 10 por 0,8, ya tenemos menos y cuadrado. Entonces sería 0,88 al cuadrado menos 8. En la segunda reemplazamos igual el mismo valor, ya sería 0,8. Entonces sería 0,8 menos 0,8, que es el x. Y cuadrado, entonces multiplicado por 0,88 elevado al cuadrado. Menos x sería 0,8. Más 10y, más 10 por 0,88 al cuadrado. Bueno, solamente es y, ¿no? Acá y nada más. Menos 8. Menos 8. Y bueno, y todo esto sería la matriz. Y bueno, hacemos cálculos. Volvemos a tener otra matriz, ¿verdad? Y bueno, haciendo cálculos, a ver si me verifican, ojalá esté correcto, a veces se nos va. Me gustaría que me verifiquen, por favor, todo lo que estamos desarrollando, ya con la ayuda de sus calculadoritas. Ya, yo tengo acá un valor de menos 8,4. Acá tengo el valor de 1,7744. Ya, el otro sería 1,76. Este otro sería menos 8,592. Ya, y haciendo cálculos ya en la función, en las tres funciones, tengo de menos 1,41446 y de menos 0,61 952. Espero que esté correcto. De acá volvemos a hallar los valores de H y J, ¿no? Ese otro sistema, donde digo, pues resolviendo, ¿no? Por eso me gustaría que resuelvan ustedes, donde H, haciendo y resolviendo este sistema, tenemos de 0, me dice así, pues con sus calculadoras rápido me sacan ustedes 0,19 176. J llegaría a ser igual a 0,71. Entonces
Entonces resuelvo, ¿no? Hallo el valor de H y J. Ahora vamos a hallar los próximos XK y los X y K más 1. Ya, vamos y establecemos acá. Y decimos, el próximo XK más 1 va a ser igual. Valor anterior era 0,88. ¿No? 0,8. Más el H que estoy hallando. El H que he hallado es 0,1917. El YK más 1. El valor anterior, 0,88. Más el H, que sería 0,71. ¿Ya? De acá que la sumatoria me va a dar igual a 0,99176. Acá 0,99171. Otra vez hallo el de G. Criterio. Que es a la raíz cuadrada de los H y J, que sería 0,99, bueno, pues 0,19, 0,19, 17,6 elevado al cuadrado, más 0,71 elevado al cuadrado. Esto quisiera que por favor me corroboren cuánto sale el error de esta última operación. ¿Me podrían colaborar, por favor? ¿Cuántos hay, chicos? Se están durmiendo, despierten. Sí, a mí me salió 0,22, 19 y Ah, está 25. bien, está bien. Entonces, 0,22, O ya. 19 Ya, 19. y 26, redondeando. Entonces, y pregunto, ¿no? Digo acá, ¿cumple nuestro criterio? No. Próxima iteración. Entonces, de ahí nace nuestra tablita. ¿Ya? De ahí nace nuestra tablita. Solamente yo lo voy a hacer hasta esta iteración 2. ¿Ya? Donde prácticamente tenemos de la siguiente manera. Llevando todos los... Okay. Dime, dime. En el sistema de ecuación creo que sale con signo negativo. ¿Cuál de ellos? Más atrás. H y J. Sí. Sale con signo negativo. ¿Los dos? Sí. Porque de ser así, no va a sumar, va a restar, ¿no? ¿No te estás confundiendo, decíamos?
como sabéis, rectifiquen su voz. Para ustedes es fácil hallar. No, no, dije, me confundí, si ¿No? sí sale positivo, Sí. estaba como bien con el texto. Entonces, ahí nace nuestra tablita. ¿Sí? Nace la tablita. ¿Ya? Entonces, en nuestra tablita, igual, tenemos las iteraciones. Otros también simboliza, entonces decimos acá el x k más 1, el y k más 1. Ya, y acá nosotros decimos de g, que va a ser menor igual a 10 a la menos 4. Entonces, en la iteración 1, pues establecemos que 0, ¿no? Estableciendo inicial. Y por eso acá yo pongo iteración 0. En la primera iteración, ya reemplazando, hemos hallado 0,8, 0,88. Nuestra diferencia de valor era 1,18, 921. No cumple la segunda iteración, la que hemos hecho ahorita. 0,99, 179. ¿No? Y el otro hemos hallado 0,99, 71. Y también hemos hallado el error, que sería 0,22. Ya, 22, perdón, acá. 19,26. 19,26. Y bueno, y así se va prácticamente. Estableciendo prácticamente todo el proceso. Los próximos puntos, ¿ya? Cuando no, entonces llegarían a ser estos. Hay que reemplazar en la matriz jacobiana aumentada y volver a hallar hasta cumplir nuestro criterio de convergencia. Hasta aquí alguna consulta. Ahora, la tablita, muchos me dirán, pero pues, ya tenemos en el cuaderno, así es que copiar y llevar, ¿eh? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, sé que me van a decir eso, ya tenemos que agarrar, copiar y listo, ya está tu práctica. ¿Sí? Estoy subiendo en esto, ya, el siguiente ejercicio, que van a hacer con los dos métodos, ya. Ya tienen la práctica además, ¿no? El ejercicio es el siguiente para el foro. Hallar la solución de las siguientes funciones, ¿ya? Porque ahí enseguida nos reunimos.
Ese es el ejercicio. Por los dos métodos, ¿sí? El otro ya no le vamos a colocar a completar. Ya vamos, porque eso seguramente no va a tener, se gusta completo. Ya donde está nuestro proceso. Ya estoy borrando esto. El de completar ya no, porque esto seguro que la van a dar el color. ¿Ya? Entonces, esto es lo que voy a mandar en este momento. Me voy a reunir ahora con una forma rápida, ya con cada uno de ustedes y especialmente con los grupos. ¿Ya? O sea, se quedan por grupos directamente. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. La práctica ya la tiene, ya es completar directamente en base a estos dos métodos, por eso les establece, creo, por los dos métodos. Ya tenemos el tema del día, también tenemos su práctica, voy a habilitar ahí el sistema de ecuaciones no lineales. Ahí. La práctica ya la tiene, era la que prácticamente no hemos terminado de resolver. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Vamos a modo de llamar lista más acá, voy a aprovechar y debo reunirme sí o sí urgente el día de hoy con ustedes. Voy a sacar un PDF antes que se me vaya el otro día que se me va en una materia. Voy a descargar, no va a ser. Listo, ya está, lo estoy asegurando. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir por grupos, donde tenemos aquí. ¿Dónde están ustedes? Esta parte es mejor. Muy bien. Bien, a ver, ¿quién está primero? Vamos a ir con. Bien, ¿está Jesús Reinaldo Cerruto? Presente, jóvenes. ¿No está? Cerruto está, me avisan, por favor. ¿No está? Muy bien, entonces. Vamos a ir estableciendo aquí como que falta, ¿no? Está Paredes, Alan, Pablo. Ya, Sí. entonces me quedo con el grupo de Alan, por favor. El resto abandonan la sala. Ya, vamos a ir llamando de acuerdo acá al correlativo, ¿no? Y se quedan en el grupo de, si es solo o es grupo, se quedarían, por favor, los componentes de Alan. El resto, abandonemos, chicos, les llamo enseguida. Así les voy a llamar un nombre y entra todo el grupo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, dígame, dígame. Inge, perdón, yo soy parte del grupo de Jesús Cerruto. No sé si después nos puede revisar a Al nosotros. final no me hacía, ¿sabes? Al final. Pero podían decirme ustedes, podían decirme, nosotros somos, no está en así, pero no hablan con nosotros. Sí, Inge, perdón. Bueno, entonces, grupo de Alan, me quedo, el resto abandonamos. Voy llamando lista, no se preocupen, enseguida llamo lista, voy a aprovechar de llamar lista. Muy bien, muy bien. Estamos en el punto 4, espero que no tengamos problemas de asistencia. Ya, muy bien, ¿quiénes están en sala? A ver. El resto salimos, toditos ustedes están con Alan. No puede ser, muchos son jóvenes, son muchos. Son muchos, muchos son. Alan, ¿cuántos son en tu grupo? Solo somos tres, Ya, Inge. los tres nomás tengo que tener aquí en aula. El resto, por favor, muy cordialmente invitados, déjenos a los tres chicos. Vamos abandonando, por favor, chicos, nos apuramos un poquito. Ya les llamo enseguida. Yo he dicho tanto, no, no puede ser, no.
Y si voy a llamar grupo por grupo, Sí, ¿verdad? voy a llamar grupo por grupo. Estoy en ingeniero. Ahorita llamo. Entonces, ahorita está con el primer grupo, Sí, ¿verdad? sí. ¿Y los demás no salimos Sí, o nos no, quedamos no te acá? puedo usar, no, no, me quedo con ese grupo nada más. Está bien, Ah, ingeniera, bien. muchas Ah, gracias. no, no, gracias, gracias. Muy bien. Vamos acerca. ¿Dónde están? Son los tres, ¿no? Rapidito, vamos a tratar de hacer. Dígame, dígame. ¿Pudió leer mi mensaje? Justamente yo no estoy ahora. Creo que le comenté, le envié un mensaje al privado del por qué no puedo hacer la revisión. Sí, me dijo justamente el día, pero íbamos a subir notas al sistema. Está bien, Entonces, Inge. está perjudicado. Ya le dije, era ese mismo día, ¿no? Pero vamos a ver. Bien, estoy bien acá con el grupo de ustedes. Pero está, Gabriel está contigo. Sí, Gabriel, él está conmigo. Ariana. Ariana también está contigo. Ariana, no. Mauricio, Dylan está contigo. No, y yo solo somos Adrián y Jerón, Gabriel y mi Bien, persona, yo los veo somos aquí a tres. Gabriel, a Mauricio, a Alan y a Adrián. ¿Sí? Mauricio, no, no está en Mauricio, nuestro nos grupo móvil. retiramos. Gracias, Mauricio. Muy bien, ahora sí. De acá, según este detalle, ya, Alan, tú estarías a cargo de tu. Van a ser el grupo número uno. Ya. Específicamente, no entiendo el nombre de tu proyecto. ¿Qué están haciendo? Nombre. Creo que no lo hemos definido Sí, bien el exacto. nombre. Dame solamente y luego vamos a charlar en otra reunión. Es reconocimiento de voz. Ese, bueno, ¿no es facial? No. Entonces, está bien. Seguramente van a aplicar algo. Ya les voy preguntando porque nos vamos a reunir. Uno, les digo, ya me tienen que mostrar cuál es la idea que tienen ustedes. Ya, acá me dicen, por favor, quiénes son los componentes, Alan. Gabriel Herrera ¿Cuál sería de y acá? Alejandro Ligero. Sí. Gabriel. Creo que está más abajo. No Dije, está ¿o ordenado no? esto, ¿no? Sí, Ya. Adrián Ligero. ¿Dijeron acá? Ligero. Después. Gabriel Herrera, pero no aparece, no lo veo. Herrera, aquí está. Ya, entonces nos vamos a reunir. Ustedes ya están numerados. Son el grupo número uno. Con esto me voy Thank al día, ¿ya? Muy bien, estas son sus notas, Thank you. ¿ya? Si les he perjudicado, no es porque quería. Ya, aquí estamos. Vamos a ir contigo primero, justamente Paredes, Pablo. ¿Sí? Thank you. Ya, Sí, está bien. 51. ¿Quién es el otro, los chicos? Herrera, ¿no? Herrera. ¿Dónde está Sara Herrera? Estás con 86, Herrera. ¿Y el otro persona, quién es? Dijeron. Ligero, muy bien, ligero. Estás con 35. ¿Ya? Esa es la nota que tienes de 100%. Nosotros vamos a subir sobre 100 ese elemento. ¿Ya? Ahora, si digamos quieres revisar, ver qué detalle, ¿ya? Aproximadamente más o menos a las 9 me puedes llamar, porque de ustedes no estoy cerrando, ya le he pedido al ingeniero no cerrar. Para ver algunos detalles. Las personas que quieren ver todo en detalle sus exámenes, porque tengo, entonces es ahora les voy a esperar. ¿Ya? Inge, una pregunta. En mi caso, ¿qué podría hacer? Es que justamente como le he comentado, prácticamente ahorita no he podido llegar. Se ha agravado un problema enorme Ya. y por eso Como no te digo, cuento con he tratado equipo. de colaborarles viendo sus códigos. Debía ponerle cero. Entonces tienen que defender
O sea, la idea es depender, no sé cómo podríamos hacer. Esa es la idea. Esta noche más bien puedes reunirte o llamarme para poder romper el problema. Trataré de alcanzar a todos, pero ese es el detalle. Estoy bien, Inge, gracias. ¿Ya? Entonces, me quedo ahora, voy a llamar a otro grupo. ¿Ya? Ingeniera, yo tenía otra consulta. ¿Qué día nos estaríamos reuniendo así para la solicitud? Voy a ver en esta semana, pues les voy a avisar, por favor. Más seguro va a ser entre el viernes y el sábado. Y si no, domingo va a ser. ¿Ya? Ah, está bien, ingeniera, porque creo que vi que dijo sábado y sábado también pasamos inglés nosotros. En voy la tarde. A tratar de ser domingo entonces. Ya, ingeniera, eso quería comunicar. Muy bien, no se preocupe. Muy bien. Entonces ya estamos ustedes. Ahora voy a llamar al grupo de Illanes, ¿no? Voy a tratar de alcanzar. Ya, muy bien. Que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. ¿No? Marquen, por favor, marquen. Yo voy a ver de alguna manera. La asistencia no estoy, voy a corregirlo más. No importa el trazado, Marco, por favor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, hasta luego. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? Vamos a ver. Bien, gracias, ingeniera. Ingeniero, mi compañero es Molina. No, ingeniera. De Molina Quintero somos, ingeniera. Molina. Entonces, ustedes serían el grupo número 2. ¿Ya? ¿Quién más es? Molina. Está muy bien, ingeniera. José Zambrana Montaño, ingeniera. El número 19, ingeniera. Por favor, el grupo número 2. Perfecto. Después. Solo los dos, ingeniera. Ya, ahora sí. No había bien enfocado tu proyecto. ¿Qué va a hacer? Ya les he dicho, no quiero calculadora. ¿Qué van a hacer? De ustedes es calculadora, ¿no ves? Sí, ingeniera. No, estoy mal. Sí, ingeniero. Era justamente una aplicación en MATLAB que resolvía ejercicios de sistemas numéricos, interpolación y ecuaciones diferenciales ordinarias, ingeniero. Ya, pero va a abarcar todo, todo, o sea, va a abarcar todo lo que va, o sea, cuando hacen calculadora yo les hago establecer como es hasta el final todos los temas. O sea, ¿qué implica desde, obviamente, ecuaciones no lineales? Sistemas de ecuaciones, vamos a hacer lo que es interpolación, vamos a hacer integración, o sea, nos falta todavía la parte de diferenciación,
ecuaciones ordinarias. O sea, ¿qué implica toda la temática? En un entorno, gráfico, pero. Sí, ingeniera, ya teníamos un avance que hicimos justamente con él, igual en, sí, en el entorno gráfico, pero hasta el momento nuestra idea era que resuelva lo que era la parte de sistemas numéricos, la interpolación y ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya. Si ustedes me dicen que sí van a hacer todo eso, esa calculadora, bueno, va a abarcar todo, porque a medida que vamos avanzando, va a haber un momento en que inclusive tienen que adelantarse algunas cosas, ¿no? Pero, bueno, esa es la idea. Si va a ser calculadora completa, sí. Si me van a hacer de dos temitas, no va. Eso normalmente es un proyecto interno que se hace. Ahora ustedes me dirán, ¿sí? Está bien, ingeniero. Vamos a hacer de todos los temas que veamos y que ya hemos visto. Claro. Entonces estoy colocando esa calculadora método numérico, voy a llamar. Ahora sería bueno, ingeniero, por favor, en todo lo que ustedes vayan a hacer, aplicaciones. O sea, una cosa es que yo resuelva, ya, que pueda resolver, y la aplicación implica, es como que, metes un ejemplo, ya, es como cuando yo hago el método y les doy un ejemplo, ya, eso le llaman, no sé si han visto en las científicas, te da un ejemplo, una idea, cómo se hace el uso, por ejemplo, de introducir una matriz, por ejemplo. Entonces, que también pueda darle una ayuda en tu calculadora. Va a graficar también, ¿no? Con gráfica, sí. Más ingeniera, sí, vamos a hacerlo, ingeniera. Muy bien, anótense, pues. Les estoy dando red. Porque a nadie más voy a insertar calculador. Porque todos me están, no sé qué, bueno, primero voy a... Ya, muy bien. Entonces se queda bien con eso. Vean sus notas, les avisaré rapidito. Está bien, ingeniera, gracias. Ay, es sufrir con sus notas. Ahora sí. A ver. Estás con una nota. José María. ¿Y tu compañero qué apellido? Mauricio Molina, ingeniero. Mauricio, ¿dónde estás? ¿Está contigo? Le voy a jalar tu oreja. Me he tirado, ingeniero. Mauricio, ya no, te voy a jalar tu oreja. ¿Por qué no has entregado prácticas? ¿Por qué has dado mal de examen? Está difícil los temas, sí. No, ya, ahora José Zambrana. ¿Tienes que agregarle la oreja? Sí, sí, ingeniero. Hago bien, tranquila. Sí, le pongo ganas. ¿Y por qué no tú fallas? ¿Por qué no entres las prácticas? Son de Cochabamba. Yo, el Inge me ha dicho que ver 90, 100, me ha dicho ahora. ¿De dónde voy a sacar 100? No puedo. Mauricio, el próximo tengo que ver 100. Está bien, no sé qué harás, no sé. Irás a dormir con José, harás, no sé, pero ya, nos ha reclamado esto de ese de Cochabamba. Es que, ¿qué voy a hacer? Le digo, le muestro sus notas y me dice, ¿dónde está? Entonces, cito, por favor, ya, mira, esto no está bien. Aunque así, esto ya me ha sacado, quién está reprobado, eso estoy bien. He tratado de ser maravillas, pero ya, me funciona. Peor aún con esto, yo me he sorprendido, me he enterado más. Ya, quedaríamos en eso entonces, con ese compromiso de que van a hacer la parte gráfica, todo eso. Entonces, hagan de cuenta que están preparando una pequeña calculadora que también me permita, digamos, es como que ayudaría un pequeño tutorial en el desarrollo, solución de problemas, de métodos numéricos, con la opción de poder darles un ejemplo de desarrollo, ¿no? En cada uno de ellos. Gráficamente más. Sí, sí, genial. Muy bien. Que tengan, pues, buen fin de semana, porque nos vemos de miércoles a miércoles. ¿Ya? Muy bien. Está muy bien, ingeniera. Muchas gracias. Hasta el miércoles, ingeniera. Que le vaya bien, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Enderic, ¿con quién está? ¿Quién es el grupo? Buenas tardes, Inge. Es Mariel Guaita y Cristal Vargas más. Van a ser el grupo número 3. Ya, ¿estás? ¿Dónde estás tú? Vamos a tratar de ordenar esto por apellido, pues no va a ser más fácil. A ver, el número 7. El 3 y tu compañera, pues, Alejandra Cristal, ¿no? Sí, ¿no? ¿Está bien? Alejandra Cristal, Mariel Guaita y tú. Muy bien. Es tu proyecto, Enderic. ¿Qué nombrecito le están dando específicamente? Enderic. Ender. Weimar, ¿tú estás con ellos? Weimar, Benjamín y Janés. Inge, no, perdón, es que en el grupo recién me llegó los mensajes porque mi celular se apagó. Ya, me quedé y dicen un que no existe. Y sí, tres más. Sí. Que decir, ya, gracias. Entonces me llama al grupo y me vuelvo a conectar. Ya, muy bien, muy bien. Ender, su gracias. Proyecto. Específicamente, ¿qué van a hacer? No es calculadora, ¿no ve? Inge, me escucha, sí, ¿no? Sí, te escucho. Es, bueno, básicamente es una calculadora que permite realizar operaciones de física y te entrega el resultado. Pero, ¿estableciendo hacia qué área? O sea, ¿física en qué? O sea, tenemos tantas físicas, ¿no? Es física básica, la cinemática. Pero se hace muy bien. Inge, ¿gusta que le mostremos lo que hemos avanzado? Bueno, a ver si tienen en este momento. En entorno gráfico tiene que ser, por si acaso, la exigencia. Pero quiero ver, porque si me van a decir cálculo de la velocidad, tienen que agarrar, ¿cuántos son ustedes? Tres, tendrían que tener tres temas establecidos. ¿Cómo serían tres temas, Inge? Bueno, vamos con otros temas de física. Ah, ya. No, entonces, pero quiero ya ver, está bien. Sí, quiero ver cuál es el avance. Entonces yo les digo, sí, continúen, adelante. Tienen que graficar movimiento parabólico, tienen que mostrar cómo se establece todo, ¿no? Todo el entorno. O sea, mostrar gráficamente también, no solamente cálculo. Como que cuando hacemos, ¿no? En programación, calcular, introducir, tensar resultados. Ahora, eso justamente estábamos ahora, pensando, no Inge, ¿por qué no? De la materia. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Qué van a aplicar de la materia? ¿Conocimiento de MATLAB nomás? Tal vez podríamos como vincular, digamos, algún tipo de método que hayamos avanzado a los ejercicios. ¿Podría ser ingeniera? Ya, justamente ahí ya tenemos uno que va a ser todos los temas va a ser. Ah, ya. No, igual teníamos pensado hacer eso, pero justamente como dijo que varios ya lo estaban haciendo, decidimos no hacerlo. Sí. Pero, o sea, aparte de lo que vamos a hacer de todos los ejercicios de física y todo eso, implementar algún método que escojan, digamos, y que lo puedan hacer correr. No como principal, ¿no? Solo como para complementar con su materia, como usted dice. Ya están haciendo la calculadora.
Ya, entonces, ¿cuál sería su... ¿Cómo podríamos hacerlo, Inge? ¿Qué nos podría recomendar, por favor? Yo pensé que iba a enfocar a todo lo que es el desarrollo de enfoque. La mayoría están con esto de reconocimiento facial con MATLAB. Es bien interesante esto, y ahora ya hay no solamente el reconocimiento facial, reconocimiento de temperaturas, que este último se da con la situación de la pandemia, ¿no? Pasamos nuestra manito así, estableciendo el alto y el bajo, reconocimiento así, eso es distancia, por ejemplo, otro es reconocimiento en distancia, que cuando por decir yo estoy muy cerca tuyo, porque tenemos una distancia de estar entre persona y persona. Eso han trabajado con un pequeño procedimiento en manejo en sensores, con un chalequito han trabajado también, en la que se han puesto el chaleco. Entonces, si alguien está muy cerca tuyo, entonces empieza a sonar como una pequeña alarma, estableciendo un distanciamiento, por ejemplo. Con esto de la pandemia hicieron eso. O sea, ese enfoque ustedes tienen que darle, y se aplica a algunos. En base a todo eso, los chicos han encontrado el de Newton-Raphson, que establece ese proceso de cálculo en distanciamiento. Ah, ya, entonces sería otra idea diferente, otra digamos, idea. A lo que yo ya contamos. Ustedes es otra idea, no me vayan con física, no, yo sé que pueden hacer otro. Yo sé que. Ya, entonces está bien. Facial, por si acaso, ya están haciendo. Ya están como tema, ¿no? Están haciendo, y bueno, yo me he sorprendido. O sea, está interesante eso también de reconocimiento facial. Y otros en algunos se aplican en parte de modelos matemáticos. Ingel, de distancia, ¿alguien ya está haciendo o todavía no? Hicieron. Y justamente, no sé si estaban en la feria, por ejemplo, nacional, o sería de acá, Cochabamba. Hay un muchacho que ha hecho bastón para los cieguitos. Y bueno, él manejó primeramente en esta materia, ¿sí? Distanciamiento, para reconocer distancias, ¿no? Con un palito. Y bueno, ahora ya no viene a la feria, y bueno. Manejen eso, hagan, sé que pueden. Nadie está haciendo distanciamiento, reconocer, por ejemplo, distanciamiento. Y eso ya iría aplicado a lo que es el Arduino, lo que nos exacto, comentaba, ¿verdad? Sí, por eso no sé si están haciendo, no están haciendo en digital, algo así, o no sé qué materia están llevando. En electrónica sí estamos haciendo eso, algo parecido, ¿no? Entonces, podrían enlazar y decirle, queremos ver cómo hacemos con el mismo docente. Yo sé enlazarle con el docente, y el docente, bueno, después trabaja, ¿no? Con los chicos. Pero hagan algo así, no hagan calculadora. Ya, a los que quieren hacer el hecho toda la materia, ya no hay más calculadora, va a ser la única calculadora. Entonces, bueno, no está mal, ¿no? Pero le estoy exigiendo algunas exigencias más, ¿no? Pero ya hay calculadora, no podemos hacerlo. Entonces sería bueno esta parte de distanciamiento. Otros han hecho mediante chalecos, han trabajado con chalecos. Justamente pues, al momento de encontrar una relación de distanciamiento, reconocimiento de distancia, suena una alarma, ¿no? Que te establece que tiene que ver distanciamiento después de temperatura. Son dos elementos que decían, ¿no? Y sería bueno tener este tipo de chalecos en la universidad para caminar. Que apenas alguien se te acerca mucho, bueno, hay distanciamiento. Ayudaría mucho eso para que no tengamos las reuniones comunes. Después de esto tienen clases, quería saber, chicos. Sí, Inge, ahorita estamos con la materia de electrónica. Ya, les dejaré trabajando, voy a poner un mensaje, pasen más tranquilitos. Y...
a ver, maduren eso. A la noche más bien les voy a llamar a los chicos. Porque tengo... Ya dije, pero podemos tomar por ahora la idea del distanciamiento. Eso nos está pareciendo buena idea. Ya. Entonces, hasta la noche tal vez si tienen a otro, me dice, y voy a llamar y si me dan un mensajito para decirles y anotarles. Ah, ya dije, entonces le enviamos un mensaje. Les dejaría entonces para a su materia, porque ahorita les estaría perjudicando. ¿Ya? Entonces, que tengan buena estar bien, que me avisaron, les voy a decir al resto que nos vamos a ver a la noche. Directamente a la noche, ¿ya? Vayan a su clase, que les vaya. ¿A qué hora sería más o menos? Yo creo que a partir de... No, yo termino mi clase a las 9:30 más o menos va a ser. Ah, ya, de ahí. ¿Nos va a volver a llamar a nosotros entonces o directamente le confirmamos por mensaje? Me dicen, llámenos, que si han madurado la idea, me dicen, llámenos, les llamo. Ah, de ahí, está bien entonces. Bien, que tengan buenas tardes, les diré directamente a los chicos de que nos vemos a la noche. Listo, Inge, buenas tardes. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Inge.